Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de scalping en vivo. En esta oportunidad quiero grabar esta operación que estoy a punto de hacer. Vamos a ver si logro porque acabo de llegar y no he pasado el dinero a la billetera de futuros. Ya va, ya va, ya va. No te me vayas a ir, por favor. Vamos a ver si llego rapidito. Ok, 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 aquí estamos. Otra con el 1%. Ahí está. Y abrimos el short. Uf, entre tarde entré tarde, tarde, vamos a ver si lo logramos, parece que va a haber el retroceso, se va a dar. Llega, 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 vamos, vamos. Vamos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí va, eso, tenemos ahí el profit. Fíjense cómo tenemos aquí el retroceso, hubo rechazo aquí fuerte, vino el retroceso, entramos un poquito tarde, hubiese entrado un poquito más arriba. Pero bueno, ahí logramos el profit con ING, INJ. Vamos a ver si se está grabando porque le di rápido ahí a grabar. Eh, sí, parece que sí. Esta señal nos la mandó, o alerta, recuerden que son alertas. Esta alerta nos la mandó el Scalping Robot, ¿ok? Recuerden que tenemos el canal de Telegram que nos avisa de las entradas, pero no es que llega la. La, la alerta y vamos a entrar de una vez de golpe, no, 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 tenemos que verificar ok, tenemos que entrar, hacer el análisis rapidito, ver si podemos entrar, esperar el momento indicado para entrar también es muy importante dependiendo también si entras muy pesado muy liviano, pues puedes entrar apenas te llegue la señal o puedes esperar el retroceso así como yo lo estoy esperando ahora recuerden que estamos con nuestra cuenta reto de 100 dólares únicamente, ok la idea es demostrarle todo este año vamos a estar operando con esta cuenta reto de 100 dólares y la idea es mostrarles que sí se puede hacer crecer un capital de 100 dólares poco a poco, ¿ok? Tratando estos 100 dólares como, si como si fueran 10 mil, 50 mil dólares, ¿sí? Teniendo una buena gestión de riesgo, siendo bien conservador. Con esta cuenta voy a ser conservador, no voy a estar excediéndome este, con entradas un poco más cargadas ni nada de eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que nosotros siempre operamos con las bandas de Bollinger, el RCI, sobre compro, sobre venta, dependiendo sea el caso. Y utilizamos EMA de 3, de 13 y de 50. ¿okay? Por ahí vienen cosas muy interesantes. Me están contactando de un exchange que quieren que le hagamos publicidad. Pero lo interesante no es esto, sino lo interesante que es que ustedes pudieran ganar 10 dólares si se registran en el exchange. ¿okay? Estoy todavía terminando de negociar con ellos. Pero si lo logramos, pues fíjense, ahí van a tener unos 10 dolaritos para, para meterlos a su cuenta este, y sumarlos a, a su cuenta operativa. O para comerse un par de hamburguesas si quieren. <laughs> ahí estamos tratando de lograr algo, algo bien chévere. Este, ok, vamos a ver si en este mismo video podemos grabar otro, otra operación. Vamos a ver si nos, da, si nos dan algo por ahí. Voy a buscar ahorita cuál es la moneda que está más o que ha crecido más. Si alguien sabe cómo buscar aquí en Finandi, sabes que antes Finandi te mostraba una lista de monedas que tú la colocabas acá y este, podías filtrarlas por la que tiene más volatilidad. Pero con la actualización de Finandi no he conseguido el lugar donde está eso. Me, me he dedicado a buscarlo, pero ¿qué va? No lo, no lo consigo. Vamos a, ah, vamos a hacer, antes de buscar la moneda, vamos a mandar rapidito el captura por el canal de Telegram. Eh, sería esta. Ayer tuvimos en vivo, eh, nos fue bastante chévere, tuvimos unas dos, tres operaciones en profit. Vamos a poner aquí y vamos a mandar el respectivo capture para todos los que están en el canal de Telegram. Recuerden que pueden ingresar al canal de Telegram, ok. La descripción del video, en la descripción del video está el link a nuestro canal de Telegram, a nuestro grupo de Telegram. Este también está el link que va directo a, a mi WhatsApp. ok, Para los que quieran acceder al curso y aprender todo lo que yo hago. Y tener una asesoría personalizada vía WhatsApp, allí pueden entrar. Sería esta. Ponerla acá. Ponemos primera del día con INJ UST y vamos a esto yo lo mando por el grupo de nosotros y también lo mando por el grupo del Gafas que es Crypto Spartan vamos a mandarlo por acá ahí estoy pendiente del bot a ver si me lanza otra alerta Ok, vamos a ver, eh, vamos a ver cuál es la moneda que ha crecido más. Estamos aquí en futuro, estoy viendo desde el teléfono. Eh, GRT creció un 33%. Vamos a ver cómo está GRT. Vamos aquí, GRT. Ok, miren ese mechazo que dio. Vamos a ver qué tal está la volatilidad está está chévere está casi parecida a la que operamos ahorita INJ pero fíjense que ahorita no tenemos opción de entrada, nosotros entramos siempre siempre, en el caso mío siempre entro en short uy, miren este super mechazo <laughs> que hubiese estado sabroso también aquí fue donde tuvo el crecimiento de 33, ¿era? claro, mira durísimo Aquí no fueron los 33, creo yo, pero sí fue bastante. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Acá fue de 13%. Fue una vela bastante, bastante pronunciada. Hay que estar pendiente. Fíjate que de, luego de esa vela siguió subiendo. Tocaba RCI sobre compra y caía. Tocaba y caía, tocaba y caía. Vamos a ver si lo logro otra vez. Vamos a ver si logra subir y le podemos entrar, ¿ok? En esta oportunidad estamos buscando take profit de 0.50. Recuerden que me estoy yendo bastante conservador con esta cuenta. De igualmente las pérdidas el stop loss estaría en 1%, 1.5, 2% como mucho, ¿okay? Estamos acá. Recuerden chicos, por favor, darle like a este video, comentar cualquier cosa que se les ocurra, si tienen alguna pregunta lo pueden comentar, si no tienen nada que comentar, comenten, aunque sea un emoticon, coloquen la palabra profit, hagan algo, porque ese comentario ayuda muchísimo al canal para que eh, podamos seguir creciendo, ¿ok? Y para que podamos este, tener más suscriptores, para que podamos tener más visitas en los videos y eso hace que crezcamos cada vez más. Y podamos hacer cosas interesantes. Aquí, ya por el canal de Telegram, están preguntando dónde entramos. Eh, Las velas se han mantenido. ¿Cuándo romperá la barrera? Por aquí está haciendo preguntitas por el canal de Telegram. Es importante también que estén en el canal de Telegram porque eso hace que por allí tengamos interacción. Y esta, estas operaciones que yo acabo de hacer ahorita, por lo menos esta que le mostré, que la envié por el canal de Telegram, por allí me pueden preguntar también. Por lo menos ahorita, como me están preguntando, que exactamente dónde, dónde entré seguro que esa persona no sabe que la flechita amarilla representa la entrada, ¿no? Pero por ahí yo le explico también y le explicamos muchas otras cosas. Ok, vamos a colocar aquí. Vamos a ver si esto llega a crecer un poco. TGRT ya tiene 33% de crecimiento en el día, ¿ok? El bot de RCI nos está diciendo nos habla de DUSK, pero el, ese bot de RCI solamente te marca el RCI. Yo coloco otros filtros. Hay personas que solamente les gusta operar así con el, con el RCI. Este, y es válido. Recuerden siempre que cualquier estrategia o todas las estrategias este, son buenas. ¿Ok? Todos los indicadores son buenos. Por algo lo crearon. Todos funcionan y todo te dan una lectura de algo. ¿okay? Lo importante es entender que primero te tienes que casar con una buena estrategia, o sea tienes que aprender una estrategia, no puedes estar saltando de estrategia en estrategia porque este porque eh, no, no tiene sentido, nunca te vas a especializar en una sola estrategia, ¿okay? entonces nunca la vas a aprender bien, bien, sino que siempre vas a estar, en el momento que ya digamos eh, sienta que estás perdiendo con una estrategia, vas a pasar a otra y así sucesivamente. Y la verdad es que nunca vas a, a lograr nada. Te tienes que casar con una sola estrategia. Por ejemplo, esta estrategia que yo manejo desde hace ya cuatro años, tal vez un poco más, es la que yo uso siempre. Nunca la he modificado. O perdón, nunca la he cambiado. Sí la he modificado porque le he ido agregando cositas. Por ejemplo, las bandas de Bollinger yo no la usaba. Las empecé a usar porque uno de los alumnos las mencionó, creo, creo que fueron varios que mencionaron las bandas de Bollinger. Y me di cuenta que las bandas de Bollinger es una buena referencia para saber en qué momento podemos entrar. ¿okay? Yo antes me guiaba solamente con las velas, ahora le metí las bandas de Bollinger y eso se lo sumo a las velas y sabemos en qué momento podemos entrar. También le agregamos en alguna oportunidad el libro de órdenes, que es la, la estrategia del GAFAS Trading, y eso nos ayudaba también a tener un punto más preciso todavía donde entrar. Recuerden que cada vez que ustedes le agregan filtros, o indicadores a su estrategia, eh, hay menos entradas. ¿okay? Mientras yo más filtros le meto a la estrategia, pues obviamente se dan menos entradas, pero entre comillas las entradas siempre van a ser mucho más seguras. Entonces ahí ustedes hacen el balance eh, para que obviamente puedan tener entradas y para que sea también seguro. Pero definitivamente lo más importante que ustedes tienen que entender es la gestión de riesgo y entender cómo funciona este negocio. Eso es lo más importante, mucho más importante que la estrategia, porque vuelvo y repito, la mayoría de las estrategias son buenas, ¿ok? La mayoría de las estrategias funcionan, la mayoría de los indicadores funcionan y te dan la lectura para lo que fueron creados, pero tu gestión de riesgo y tu mentalidad es la que te va a dar el éxito en el trading. Siempre lo he dicho, muchachos, si ustedes se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana, con el trading no lo van a lograr, ¿ok? Este es un trabajo, por decirlo así, o una profesión en que se va poco a poco, con mucha paciencia, sin apuro. ¿Ok? Esa es la mentalidad correcta que hay que tener. Y en el curso, pues desarrollamos esa mentalidad para que cambies definitivamente el chip. Porque, lamentablemente, con esto de las criptomonedas, este, pues como muchas personas han tenido golpes de suerte, y por ejemplo, le meten mil dólares a X moneda y sube, y de mil pasan a treinta mil dólares creen que siempre va a ser así y no es así. Esos son golpes de suerte. No siempre pasa así. El común denominador es que se hace dinero poco a poco. ¿okay? Normalmente las personas que quieren que eso siempre sea así terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque terminan, terminan arriesgando demasiado y terminan perdiendo demasiado. ¿okay? Entonces, la idea es que nosotros mensualmente podamos sacar un profit de nuestro capital. ¿Sí? Para eso es importante tener un buen capital, porque de un buen capital un porcentaje pequeño equivale a buena cantidad de dinero. Por ejemplo, de 100 mil dólares, el 1% sería mil dólares, si no estoy mal. Entonces hacer el 1% diario, imagínate, para los gastos que tenemos en el día a día, pues es bastante dinero. ¿okay? Entonces esa es la mentalidad que debemos tener. Vamos a ver si logramos tener otra otra entrada por aquí. El bot no nos ha dicho nada. Como ahorita estoy operando más, más conservador. O sea, estoy esperando las entradas mucho mejor. Pues sí puede pasar de que. Por lo menos ayer en el live creo que entramos como tres veces nada más. Recuerden que antes sí entraba. Este. Entraba más seguido porque quería mostrarle lo de las recompras y cómo tener una buena gestión de riesgo con recompras, etcétera, etcétera. Pero ahora sí estamos esperando el momento preciso. Entonces, bueno, ahí vamos a, vamos a tener que esperar a ver si tenemos otra entrada. ¿okay? Lo importante es que sí la están viendo aquí en vivo. Recuerden que tenemos eh, en vivo y directo los, los videos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. ¿okay? Nos conectamos a las 8 de la noche, hora Venezuela. Eh, y los martes y los jueves. Y voy a ver si los sábados incluso les subo videos que son grabados como este. Okay, para que también tengan material. También tenemos pendiente lo que les comenté del, del exchange que quiere hacer publicidad con nosotros. Que posiblemente les pudiera regalar 10 dólares a cada uno si se registran. Okay. Este, estoy terminando de, de coordinar eso y eso está muy genial. Porque son 10 dólares que lo puedes sacar incluso del exchange. No, no tienes ni siquiera que dejarlo. Este, entonces está bien, chévere esa opción. Estoy terminando de negociar con ella a ver si lo logramos. Eh, recuerden también que tenemos el curso para todas esas personas que quieren ingresar eh, al curso y aprender a hacer las cosas correctamente. Este, me pueden escribir por privado allí en, el, en la descripción del YouTube está el enlace a mi WhatsApp directo. Me pueden escribir y allí yo les doy la información. Recuerden que el curso obviamente tiene un costo de 100 dólares es un único pago, no tienes que estar pagando absolutamente más nada y yo allí te voy a enseñar una cómo tener una buena gestión de riesgo, cómo tener una buena mentalidad para poder entrar al mercado, te voy a enseñar la estrategia que yo uso exactamente, los indicadores que uso, cómo configurarlo. Allí les voy a explicar absolutamente todo en unos videos que ya están pregrabados, pero lo importante es que si ustedes tienen alguna duda con esta información que van a estudiar, si no entendieron algo o necesitan una explicación más avanzada de algo, o lo que sea, ahí hay algún tema que no esté en el, en el curso que les gustaría aprender y yo manejo la información. Siempre me van a poder estar escribiendo por WhatsApp. Allí siempre vamos a tener la comunicación constante. Y yo siempre lo voy a estar aclarando, lo voy a estar ayudando, lo voy a estar dando consejos, lo que sea necesario, ahí siempre vamos a estar en contacto. Entonces, eso es muy interesante porque, como yo les decía hace tiempo, este a mí me parece que esto del trading es necesario que todos tengamos un, un mentor o una persona que nos guíe en un principio a hacer las cosas correctamente, ¿ok? Para no estar cometiendo tantos errores y para ver si lo estamos haciendo bien. Era como yo les comentaba hace tiempo, yo llegué a un punto en donde, ok, ya veía que era medio rentable mes a mes, pero no tenía alguien al que yo le pudiera decir, mira, estoy haciendo esto y me está dando estos resultados, está bien o estoy haciendo algo mal o puedo tener mejores resultados o qué puedo hacer no tenía esa persona o ese mentor para poder preguntarle esas cosas entonces por eso fue que en una oportunidad yo también pagué un curso para hacerlo en donde me ofrecían supuestamente esta mentoría pero resulta que era todo mentira no había mentoría que era justamente lo que yo estaba buscando entonces a partir de allí por eso fue que yo decidí, oye yo voy a hacer un curso en donde de verdad se le dé una mentoría a las personas y que cualquier persona que quiera preguntarme pueda escribir y yo le pueda responder y le pueda decir mira no entraste mal aquí eh, no te fijaste de esto o entraste bien, pero simplemente te tocó perder. O sea, era el momento de perder. Entonces hiciste bien tu gestión de riesgo o no te excediste porque hiciste esto. O sea, esos son temas interesantes que, que se van dando a medida la persona va creciendo y a medida la persona va operando. ¿okay? Bueno, en definitiva, el bot no nos ha mandado más ninguna otra señal. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos de video. Tenemos 16 minutos. Vamos, aquí estamos en GRT. Vamos a revisar la, la siguiente que es Ajix. este este eh, Ocean. Vamos a ver Ocean. Lo otro es que también han aparecido nuevas monedas. Aquí estamos con Ocean. Miren este mechazo que nos lanzó aquí también. Está bello. El 1% también está chévere. Pero bueno, ahorita no nos está dando entrada esto fue a las 8 y 42 o sea ah claro, hace o sea, una hora prácticamente Sí, no habíamos llegado fíjense que este mechazo creo que también lo tenía el anterior, vamos a revisar FATE, vamos a ver FATE, USDT estamos por abajo también LPT, vamos a ver LPT Aquí teníamos una subida interesante. También a la misma hora. Sí, fíjense que a la misma hora casi todas las monedas tuvieron una buena subida. A veces hemos podido entrar. FFX, FXS la operamos ayer. Esa la operamos ayer bastante. Miren este aquí. Está cayendo. Está rompiendo mínimo. Esto se va a venir abajo más todavía. Pero no es mi estrategia, ¿ok? No está cumpliendo mi estrategia. Recuerden que yo siempre entro en short por un gusto personal. Entonces, entrar aquí en short estaría matando mi estrategia y aunque pudiera ganar, eh, no la estaría respetando. Entonces, ¿qué pasa? Psicológicamente, si yo, por ejemplo, yo entro ahorita en short, ¿verdad? Y gano. Este, voy a decir, ah, pero mira, cuando estoy aquí, Gané. Entonces mañana se vuelve a presentar la, la, la misma posición, vuelvo a entrar y resulta que aquí sí no voy a ganar, sino que ahí sí existe el retroceso. Y quién sabe si el retroceso es cambio de tendencia. Entonces allí ya hay un verdadero problema y me toca tomar pérdidas. Y si no estoy bien enfocado en la gestión de riesgo, pues triste porque a lo mejor puedo meter recompras infinitas y me pueden liquidar la cuenta. Entonces... Hay que tener mucho cuidado, hay que respetar la estrategia. Es mejor respetar la estrategia este, y ser firmes en eso, ¿ok? Tenemos entonces, fíjate que es ese, que fue la que hicimos. Y tenemos ARPA. ARPA tenía mucho tiempo que no la veía. Vamos a ver, ARPA. Igual, está como la anterior, ¿ves? Fíjate, a las 8. Ah, no, esta fue a las 8. Los 8 y 45 fue por acá, estaba normalito. Pero mira, ahorita está cayendo también ARPA. Mira que le había dejado una, una línea, me imagino, del libro de orden esta vez. Bueno, nos regresamos a GRT. Vamos a esperar otro ratico más, a ver si da una entrada. Pues esto es lo que, lo que yo hago día a día, muchachos. Me pongo aquí a revisar las gráficas. El bot nos ayuda muchísimo porque no tenemos que estar revisando gráficas cada ratico. ¿Por qué me gusta el bot? Porque a veces de tanto esperar... Mira, parece que aquí tenemos una entrada. Vamos a ver. Quedan 8, 7, 6, 5, 4. Por aquí me trajeron cafecito. 1. Ok. Me hace la nueva vela. Vamos a ver qué va a hacer la nueva vela. Está buscando máximo. Vamos a ver si rompe la anterior. Ahí va. Ahí va, lo rompió. Parece que lo quiere romp Lo rompió. Ok. Sigue la tendencia. Ahí entré. Vamos a ver si retrocede. Puede venir el retroceso y la corrección. Vamos a de toda manera. Listo. Ahí salimos otra vez con profit. Tenemos 5 centavitos. Recuerden siempre. Nuestra cuenta es de 100 dólares. Okay? Bueno, 115 ya la llevamos. Obviamente las ganancias no van a ser de 100 dólares ni de 50 dólares ni nada de eso porque tenemos una cuenta reto de 100 dólares ok siempre las ganancias van a ser proporcionales a nuestro capital. Esta es la manera correcta de hacerlo. yo con 100 dólares no puedo pretender ganar este 100 dólares diarios o sea un 100% del capital al día no es correcto eso lo que va a hacer es que yo arriesgue de más y puede traer problemas. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver, ahí está subiendo. Ajá, ajá. Entramos. Y me sacaron de una vez. Ahí salí con profit. Buena entrada. Ahí tenemos 5 centavitos más. Recuerden que la meta diaria es el 1%. Y estoy siendo conservador. O sea, si no llego al 1% no pasa nada. Vamos a mandar un par de capturas acá de las operaciones. Aquí tenemos esta. Le queda un minuto a esa vela, está interesante. Vamos a eliminar aquí un momentico las capturas para no confundirme. Y acá tomamos captura de esta. Aquí está. Y la otra sería esta. Que la agarramos más arriba. Esta la agarramos casi que perfecta, muchachos. Miren. 23 segundos. Y aquí vamos a mandarla. a nuestro canal de Telegram recuerden que pueden ingresar el canal de Telegram con el link está ahí en la descripción del video ok aquí dos más esto sería qué moneda es esta GRT vamos a mandarlo y vamos a mandarlo por aquí también Vamos a ver qué hizo. Ahí está, salió la nueva vela. Pues ahorita pudiera venir un retroceso corto a la EMA de 13. Porque el máximo lo rechazó. Vean cómo lo rechazó bastante. Mira, lo que pasó aquí igual. Hubo buen rechazo. Y mira, que viene un retroceso a la EMA de 13. Pudiera pasar lo mismo ahorita. Pero ya yo le metí dos disparos. Entonces me quedo tranquilo. Veo a ver qué va a hacer. Tomo cafecito que me acaban de traer. Mira. Ok, ya tenemos tres entradas. El voto todavía no ha anunciado nada. A ver, rechazó la EMA de tres. Vamos a ver, está interesante. ¿Será que va a romper el máximo anterior? Ahí va. Vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer. Estoy entrando con el 1% de mi capital apalancado por 10. Serían 11.5 dólares. ¿Ok? Esta pudiera ser. Se pudiera formar una un doji. Eh, al finalizar, vamos a ver cómo finaliza. Parece que hay fuerza arriba. Como dicen por ahí, están los, los toros repuntando. Ahí se está moviendo la vela. Queda un minuto de vela. Voy a tomar otro poquito de café. Hay que tener un poquito de paciencia, muchachos, para no entrar a, a, a donde no debemos entrar, ¿ok? Está ahí. Están batallando ahí. Se pudiera formar un doji a menos de que la manden para abajo durísimo. A ver, le quedan 30 segundos. Recuerden que estamos operando velas de 3 minutos. El bot todavía no anuncia nada. Está interesante esta vela. Ayer estuve viendo en el en vivo del Gafas eh, una explicación sobre las coberturas. Y, o sea, la vi... Creía que era un poco más interesante, pero me parece. No sé si voy a decir una, una estupidez porque no las conozco al 100%, pero me parece como que es una pérdida de tiempo un poco. Ok, cerró en casi un doji, casi, casi. Vamos a esperar, está indeciso todo todavía. Este, porque es como que tú frenas las pérdidas, pero llega un momento donde las vuelves a liberar otra vez. Entonces es como que si congelaras el tiempo, por decirlo así, congela las pérdidas. Vamos a ver si rompe el mínimo de la vela anterior y se va hacia abajo. Efectivamente, parece que se va a ir, se va a ir. Sí, se nos fue. No entramos y creo que se nos va a ir hacia abajo. Aunque la EMA de 3 está ahí ruda, ¿no? Recuerden siempre que las gemas son promedio, ¿ok? Las gemas no son ni soporte ni resistencia, pero es una manera de, de coloquial de hablarlo. Que la m de 3 está ahí fuerte. Entonces con lo de las, las coberturas, eh, a lo mejor no lo estoy viendo bien, ¿no? Pero me parece que es como que congelas la pérdida y en un momento la vuelves a liberar otra vez. Y, y pues vuelves a retomar la pérdida. O sea, no, no tiene como que mucho, mucho sentido para mí. Creo que el único sentido que le veo es cuando vayas a entrar más pesado. O sea, en vez de entrar con el 1% apalancado por 10, pues a lo mejor entras con el 5% apalancado por 10, por ejemplo. Sería interesante. Pues ahí se viene el retroceso, pero no entramos y se nos fue. Está esperando que esta buscara un poquito más un máximo. Vamos a cerrar aquí para no tener la tentación de, de entrar y ponerla. ¿Cuántos minutos llevamos acá? A ver... Bueno, muchachos, tenemos 30 minutos. Vamos a dejar este video hasta acá. E hicimos tres operaciones rapidito, ya vieron como la hice aquí están estas son las operaciones de, de febrero ok, todas estas son las operaciones de febrero estas son las tres que hicimos hoy con ING, GRT y GRT y nada, está empezando el día la idea es buscar el 1% diario si viene menos no pasa nada no hay ningún problema, recuerden que Estoy operando bien conservador esta, esta cuenta, así como si tuviéramos un capital de, de 50 mil, de 10 mil dólares, poco a poco sin apuro, este, la idea es lograr el 1% diario, ok. Si hay menos, no pasa nada. Yo llevo eh, haciendo un día hice 0.30, otro día hice 090. Ayer creo que llegamos al 1% con, lo que, con la sesión de la noche en vivo. Pero no hay apuro, no hay problema. Imagínense que es un dinero que ustedes tienen ahí sin hacer nada y que poco a poco ese dinero, en vez de estar no haciendo nada, va a ir sumando poco a poco y va a ir creciendo poco a poco. ¿okay? Bueno, chicos, vamos a dejar el video hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero esté muy bien. Les deseo mucho profit. Recuerden que en la descripción del video está el enlace que nos lleva a nuestro canal de Telegram, nos lleva a nuestro grupo de Telegram. En el canal de Telegram están los enlaces a los tres bots. Recuerden que tenemos tres bots. Y en la descripción del video también está mi número de WhatsApp. Me puedes escribir. Por favor, pídeme nota de voz para ingresar al curso. Este, recuerda que tiene un costo de 100 dólares. Puedes ingresar. Ahí vas a tener material para hacer lo que yo hago y también una mentoría en donde cualquier duda que tengas me vas a poder preguntar, ¿ok? También estén muy atentos porque recuerden que posiblemente le hagamos publicidad a un exchange que les puede regalar a ustedes 10 dólares. Así que estén muy pendientes con eso también. Estoy tratando de terminar el trato para. Para lograrlo, ok. Eh, nada, nos vemos, nos vemos en un próximo video. Nos vemos mañana miércoles en un en vivo. Denle me gusta, por favor. Comenten, compartan el video. Ayudemos a que el algoritmo se dispare. El algoritmo de YouTube. Nos vemos, chao, chao.